aspirante diciéndole a todos que la experiencia nos dice que lo que funciona para enfrentar estas organizaciones criminales y terroristas es la acción unificada. Cuando las instituciones están unidas, cuando los gobernantes regionales y locales, cuando la sociedad en general se unen a la institucionalidad, la situación es bien distinta. Aquí yo fui comandante de esta división hace unos años en Arauca, y precisamente esa integración entre sociedad civil, institucionalidad y líderes regionales y locales es lo que funciona. Es la acción unificada, todos caminando de la mano, todos condenando el asesinato y el crimen de las organizaciones. Estas estructuras armadas en el departamento de Arauca, pues tienen unas acciones que se manejan a través del sicariato, a través del terrorismo, a través de todo lo malo que pueden hacer, destruir el tejido social, incorporarlo a los jóvenes a esas estructuras, hacer el ecocidio contra la naturaleza y lógicamente también el sicariato, la extorsión, el secuestro, que es lo que saben hacer. Esa es la maldad, y los buenos tenemos que unirnos contra esa maldad, y es la acción unificada lo que permite esa unión. Nosotros no podemos permitir que los malos, que son menos, pero que sí están unidos, nos hagan daño a los buenos, que somos más, pero estamos desunidos. Aquí nos toca a todos hacer fuerza y condenar lo que hacen en este territorio estas estructuras del ELN. Ustedes saben bien que los principales cabecillas de esas estructuras no están en Colombia, pero los que están aquí cumplen órdenes directas para hacerle daño a esta población araucana. Desafortunadamente, esa cultura del pago, del carné que siempre le dan a los que van y pagan allá el impuesto para poderse movilizar por el territorio, pues hace que estas estructuras todos los días crezcan y tengan más capacidad económica para tener más gente y para tener más armas. Tenemos que combatir esa cultura que el miedo es lo que hace que la gente vaya y pague. Pero cuando la gente está unida, tiene unas instituciones que lo respaldan, y la sociedad, si no denuncia por miedo, pues la información que nos llega, nosotros la podemos materializar. Y aquí viene el mensaje a los líderes regionales y locales: ustedes fueron elegidos por el pueblo confía en ustedes, ustedes saben lo que pasa en los territorios, aquí están sus fuerzas militares, aquí están los comandantes regionales, ellos tienen que estar de la mano con ustedes, y ustedes tienen que estar retroalimentándolos a ellos de lo que pasa en el territorio, porque ustedes reciben de primera mano esas informaciones que a veces las personas les da miedo transmitirlas a las autoridades. Porque lo primero que le dice el delincuente a la víctima es: más se demora usted en denunciarme ante la policía o a denunciarme ante el ejército que yo saber, porque es que yo trabajo con ellos. Y en esa filosofía del miedo y del temor y de la desconfianza, la población se llena de incertidumbre, pues entonces lo que hace es pagar y nutrir estas organizaciones. Yo quiero decirles que el Ejército Nacional está jugado por Arauca, que este es un territorio que tenemos que estabilizar, y en eso nos vamos a proponer en la acción unificada con todas las demás fuerzas militares y la policía para sacar adelante este departamento. Pero ahí tienen que estar ustedes, los líderes regionales, los líderes locales, las demás instituciones del Estado, porque juntos no pueden ellos contra nosotros. Es en esa división y ese temor donde están las fortalezas de ellos. Finalizo con lo siguiente: estas estructuras que vienen haciendo tanto daño al departamento de Arauca, que generan esa cantidad de violencia, porque tienen unas acciones contra la población, contra la infraestructura económica del Estado, también contra la fuerza pública, pues se cubren es con la población civil. Están inmersos dentro de esa población civil, y tenemos nosotros que poder hacer unos procesos de judicialización. Ese sicariato de esas personas, tenemos que poder establecer ese fortalecimiento de la investigación criminal. Los fiscales nos tienen que ayudar en los allanamientos,
y en los procesos de judicialización. Esta cantidad de personas que asesinan año a año en esa confrontación que tienen los GAOs, unas personas mueren por hacer parte de las redes de apoyo al terrorismo, pero otras personas mueren por la duda, por la desconfianza, por la incertidumbre, porque los unos dicen, estos pertenecían a esa estructura, estos pertenecían a la otra estructura, y en esa guerra que hay entre el grupo armado organizado del décimo y el 28 contra el ELN, esa es la cantidad y esa es la realidad de esa violencia que tantas personas ha afectado en este territorio. Nosotros necesitamos estabilizar este territorio, pero necesitamos de la acción unificada donde todos tenemos que poner. Cuenten siempre con su ejército. Nosotros esperamos contar siempre con ustedes. Dios los bendiga.